Llegamos a Hollywood. Pinocho, amor. Increíble, boludo, no puede ser. Todo esto es la historia de Walt. Si no lo conocen, él es Walt. Él es Walt. Estamos entrando al store de Star Wars. Quieren llevar este castillo. Es una edición limitada que sale carísimo encima. ¿Estás comprando el castillo? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Soy Ami. Por acá está Donato y por allá está mi princesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y como dice en el video, en el título, ¡estamos en Disney! Bueno, en realidad ya es nuestro cuarto día en Disney. Estuvimos de compras y demás, pero no teníamos cámara, así que nos compramos una camarita para grabar todo. Así que comience este video. ¡Qué alegría! Me tengo que cambiar, me tengo que bañar. Nos vamos a lookear porque vamos a ir a Hollywood Studios. Bueno, yo me bañé, estamos todos cambiados, listos para ir a Hollywood Studios. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo no quería aparecer en mi video al principio porque no estaba cambiado. Claro, no estaba con el flow. Soy yo, ¿eh? No le mostré la habitación, chico, porque es un quilombo. Mostrala, ya fue. Oh. Está bueno mostrarla. Bueno, ok. Acá está la valija de los nenes, la de Leo. La de Leo, la mía. Esta es un poco de todo, de las compras que hicimos. Allá está el baño. Cama, acá hay otra cama que se baja así. Muchas cosas por todos lados. Mejor arranquemos para el parque. Este es el hotel en donde estamos hospedados, que es el All Star Resort Movie. Este es el hotel que vine yo a mis 15. Ahí está Daisy y el pato Donald. Esta es la pileta, tiene como tres piletas. Y todo eso que ven ahí azul es el restaurante, donde comes, desayunas y todo. Hay que caminar mucho para allá, de las habitaciones al restaurante, porque es muy grande. No, para allá, para la derecha. Acá estamos entrando al hotel. Acá hay juegos. O sea, tenés muchas cosas para hacer en el hotel. No es que te quedas en el hotel un día a descansar y te aburrís. Todo esto es el lobby y acá hay un store donde te compras mil boludeces. Acá nos vamos a tomar el cole para ir al parque. ¡Ay! ¡Mis soclayos! ¡No veo nada! Hay que buscar, en estos cartelitos te dice, ves, por ejemplo, este te lleva al Magic Kingdom. Este te lleva a Disney Springs. Hay que buscar donde diga Hollywood Studios. Acá estamos, Disney's Hollywood Studios. Ahora hay que esperar a que venga el bus. Bueno, después de mil horas llegó el bus. Acá estamos llegando. Todo esto es la entrada, chicos. Miren todo lo que hay que caminar para entrar al parque. O sea, te dejan allá la loma del culo y la otra loma del culo en el parque. Uy, amor, esta es el ascensor donde yo te subí engañado. No, ahí me subió engañado a mí, porque yo no me subo a nada que sea altura y todo eso, porque no me gusta. Allá se ve, allá arriba, es un ascensor que se cae. Se suben hasta arriba, ahí lo más viene el ascensor y después se cae de golpe. Vamos a enseñarle a la gente cómo se pasa con las tarjetas de los parques. Esta tarjeta nos la dio Holly, la empresa con la cual vinimos. En julio volvemos a Disney y ustedes pueden venir con nosotros. Le dejamos toda la info acá abajo para viajar con la empresa en la cual nosotros vamos a volver en julio. Comuníquense con Holly Family Dreams y ahí van a saber decirles todo. Pasa el suyo. Thank you. Have a great day. Have a great day. Bueno, llegamos a Hollywood. ¡Woo! Es como Hollywood. Ay, chicos, mirá, qué hermoso. Mirá ya los muñecos allá arriba. Pinocho, amor. Increíble, boludo, no puede ser. Lo primero que vamos a hacer es comer algo porque tenemos mucha hambre. Solo desayunamos. No almorzamos, así que vamos directo a tomar un cafecito o algo, amor. Sí, un cafecito y algo para un pancito para Roma, para que también. Nenes. Ok, a ver qué onda esto. Me había olvidado lo rico que era la pizarra, me vuelvo loca. A ver qué onda esto. Bueno. Le gusta la limonada de frutilla. A mí también. Estamos con Caro y Chelo, que son los dueños de Holly Family Dreams, que vinimos con ellos a Disney y nos trajeron. Y lo más importante es que cuando venís a los parques no sabes para dónde arrancar. O sea, si venís solo, te perdés de todo, no sabes para dónde ir, no sabes dónde comer. Así que lo mejor es ir acompañado, y qué mejor que con Holly. Tenemos que dejar los coches acá porque no te dejan entrar con coche. Todo esto es la historia de Walt. Si no lo conocen, él es Walt. Él es Walt. It is the blueprint of a piece of equipment designed to make cartoons more realistic
and enjoyable. Qué loco que él no pudo vivir todo esto, ¿no? Porque él llegó al Magic y a Epcot. ¡Ay, chicos! ¡Su primer escritorio! ¡Miren, miren, miren, miren esto, eh! Llegamos a Star Wars. Disney nunca te deja de sorprender. Star Wars no estaba la última vez que vinimos. En 2018. Estaba. ¿Cómo hacen para montar todo esto? No se puede creer, o sea, están hasta el más mínimo detalle. Estamos entrando al store de Star Wars. ¡Ay, no! ¡Es muy lindo! Acá encontraron la espada. Ahí podés crear tu propia espada. Del color que quieras, del mango que quieras. ¿Ven? Muy bueno, yo es increíble cómo se le ocurren todos los procesos. Miren, acá están. Es increíble, miren, aprieto este botón y vibra. Agárrala, mirá lo que es. O sea, es muy real. Hey, la valija. ¿Cómo vamos a meter esto a la valija? Ah, se desarma. Habría que preguntarle para ya saber. Qué lindas las orejitas. Vamos a probarlas. La cosa es quién paga, porque la verdad es que nos dividimos la plata con Leo, porque dijimos, vos te comprás lo que vos quieras, yo me compro lo que yo quiera. Y los chicos a media. Piedra, papel, tijera. Yo no quise comprar la espada, vos quisiste. Piedra, papel, tijera, es lo justo. La querés no. Vos, pero estás haciendo comprar ella para yo pagar la mitad. ¿Mitad, mitad o piedra, papel, tijera? Piedra, papel o tijera. Es lo justo, es nuestra hija. Pero la querés vos, dijiste yo. Bueno, la dejemos, se la dejemos a ver si nos deja dejarla ahora. ¿Sabés el quilombo que va a ser? Yo no tengo problema, mitad, mitad o capaz me ganas el piedra, papel, tijera. ¿Cuánto estás? $34. Ay, tío, $34. Y te rebola la espada, ¿cuánto crees que te dé? No me la llevo porque se me va a romper en el viaje. $20. Se te va yendo la platita acá. Muy bueno. El traje. Miren esto. ¿Este? Tengo una idea súper justa que me parece que es lo mejor. A mí me gusta llevarle el vaso porque yo le quería llevar el vaso, lo vi, que me encanta para Roma, y vos le querés llevar la espada. Vos le comprás la espada, yo le compro el vaso. No, no es justo, porque el vaso cuánto está, $14, ¿no? 15. No es justo. Por el total hay que hacer un piedra, papel, tijera o mitad y mitad. ¿Tenés miedo del piedra, papel, tijera? Piedra, papel o tijera. O sea, es arriesgarme el piedra, papel o tijera. Vale, mitad, 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 mitad. Bueno, al final pagó Leo. Estamos yendo a un show y la verdad es que los parques de noche son mucho más lindos que de día. No sabes lo que es de noche esto, es mágico, realmente. Y este es el show que vamos a ver ahora, Fantasmic. Miren la cantidad de gente que hay, impresionante. ¿Qué estamos, en un show de Leo Ferro? Ah, todos están prendiendo la linterna del celular, miren qué lindo que se ve. Roma, ¿te gusta lo que estás viviendo? Sí. ¿La estás pasando lindo? Sí. Ahí va. No, Mickey y Minnie. Ah, Mickey y Mickey. Y Minnie. Y Minnie. Estamos pensando en que Roma y se quiere llevar un castillo, Roma y Ami. No se van a llevar el castillo, ¿no? ¿No? No. Quieren llevar este castillo. Es una edición limitada que sale carísimo encima. Che, chicos, Ami se fue a comprar el castillo. ¿Estás comprando el castillo? Sí. No. ¿Que me llevé el castillo? Me lo llevé. Y ahí lo está llevando Leo. Ay, se me apaga la cámara. Bueno, gente, se nos quedó sin batería la cámara. Ya estamos en el hotel, llegamos, comimos. Ese show, la verdad es que me hubiera encantado grabar todo, pero era largo y la verdad es que fue impresionante, me emocionó muchísimo, para mí uno de los más lindos. Y bueno, finalmente Ami compró... Compré la casita, chicos. Compré el castillo. No sé cómo vamos a hacer para llevarnos la casita esa a Argentina. Vamos a abrirla porque no sé qué tiene, no sé qué hace, me dijeron que hace luces. Vamos a ver. Acá la tenemos a Mini. Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Miren mis dos manos gigantes que tengo! ¡Wow! ¡Wow! No, chicos, pesa un huevo.
Yo por mí lo pongo en de centro de mesa en mi casa, pero así con la caja y todo. Este castillo es una edición limitada porque es de los 50 años, así que no va a estar por mucho tiempo. Así que la tenía que tener sí o sí. Se vieron, ¿no? Casi se cae, sí que estaba acá. Poné la repe. No, chicos, se abre. Lloro. Se abre. A ver, ¿quieren saber qué hay acá adentro? Sí. ¿Cómo se abre? ¿Qué se abre? Se abre el castillo. ¿Por qué estaba acá agarrado si no? Pero para abrirlo le tenés que sacar. Ah, para abajo es. Ah, acá, chicos, miren. Acabo de encontrar el botón secreto donde se abre, miren, es ahí. Ahí donde está mi dedo hay un botón secreto ahí, tac. Ahora sí, lo descubrimos. ¡Oh! Hay un tobogán. Y un tren. No. ¿Para ahí esto? No. ¡Ay! Ahí están las otras piezas. ¡No, Roma! Y sí, está hecho, es Disney. Y hace como un show, ¿entendés, amor? Claro, puedes armar el show de Disney. Y presentamos a Minnie Mouse. ¡Hola! ¡Hola a todos! A Mickey lo vamos a poner acá arriba porque es el protagonista y falta Daisy. Acá. Donato. No, mira. Vamos a ponerlos ahí para que anden. No, mirá lo que son las luces, Roma. Mirá. ¿Valió la pena o no la compra? Sí. Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Me sorprendió el castillo. La verdad es que yo pensé que era solo esto y la verdad es que me encantó. Ya saben lo que tienen que hacer. Denle like, suscríbanse. Y si quieren más videos en Disney, a los 15.000 likes subo el próximo video. Síganos en nuestras redes sociales. @mirachediac, @leonelferro, @romaferro y @donatoferro-ok. Y estoy subiendo todo el tiempo contenido. Estoy subiendo muchas historias. Incluso en mis historias destacadas pueden ver que dice Disney 1 y Disney 2. Y ahí les muestro todo el viaje desde que llegamos. Acá ya es tarde, acá tienen sueño. Así que si quieren ir me pueden seguir en redes. Y bueno, los amo, gracias por estar ahí. Y quédense para el próximo video. Chao.